Hablar es un hombre que transmite pasión, transmite claridad. Un hombre que gracias al desarrollo que ha tenido en esta compañía ha podido conformar un equipo de trabajo sólido y ha podido conformar un resultado poderoso. Este hombre es profesional en comercio exterior. Se desempeñó durante 10 años en el ámbito financiero, trabajando para una entidad financiera reconocida del país. Pero gracias a este proyecto, él vio la posibilidad de cómo poder generar libertad y poder generar tranquilidad con su familia. Hoy por hoy ha conformado organizaciones no solamente a nivel nacional ni regionales, sino que tiene equipos de trabajo en diferentes partes del continente. Así que yo quiero, por favor, eje cafetero, que ustedes me ayuden a recibir, pero con un fuerte aplauso a nuestro diamante ejecutivo, Carlos Palmera. Mira, buenas tardes. ¿Cómo están? Felicitaciones a los nuevos rangos. Excelente trabajo, los nuevos rangos. ¿Cómo les ha ido, familia? Bueno, quiero aprovechar para agradecerles nuevamente por esta invitación que me hicieron. Hace poco nos vimos, ¿no? ¿Hace cuánto fue que nos vimos? Me sorprendió nuevamente la invitación y bueno, les quedó gustando, quieren un poquito más. No me creas. Muchas gracias porque me he sentido mejor que en casa, la verdad. Gracias a la mesa local de liderazgo al corporativo. Se siente uno como en familia y les quiero entregar un entrenamiento desde el corazón. Quiero hacer de cuenta que ustedes son mi equipo de trabajo. ¿Me dan permiso? Es un entrenamiento que esta es la segunda vez que lo hago, pues la verdad es como un resumen de 4 años de experiencia en este proyecto y es la respuesta a muchas preguntas que me han hecho durante estos 4 años. Inclusive anoche recibía muchas preguntas y la respuesta era la misma. Te dije yo, bueno, afortunadamente vengo a entregar un mensaje para un mejor 2018. ¿Quién hace un mes se prometió un mejor 2018, un mejor año? Yo les voy a garantizar que si usted toma atenta nota del entrenamiento que traje hoy preparado y si usted pone en silencio el celular durante 45 minutos y se concentra en la información que le voy a dar, lo van a lograr. Yo les voy a garantizar que aplicando lo que yo encontré, lo vamos a alcanzar. Entonces, nuevamente gracias por la invitación y gracias por darme el permiso de hablarles desde el corazón. Manos a la obra. Me gusta mucho iniciar con preguntas. Me gustan mucho las preguntas. Yo quiero arrancar con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy verdaderamente un claro sentido de la vida? Un claro sentido me refiero, yo me di cuenta que el año pasado para muchas personas consistió en navegar como sin un rumbo. En no tener ningún objetivo claro. El año pasado mucha gente lo que hizo fue trabajar para pagar el servicio público de 12 meses, el arriendo de 12 meses, inclusive para sobrevivir los 12 meses, pero no estaban acercándose a nada, no estaban consolidando nada, estaban pasando del 15 al 30, al 15, al 30, al 15, al 30. Si usted se fija, ya se acabó el primer mes de este año. Ya estamos en febrero, ¿no? En febrero ya. Ya el primer mes del 2018 terminó. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces este último mes pudo haber sido un mes en el que nos enfocamos en estar muy ocupados, pero no avanzamos a nada, no conseguimos nada. Porque no tenemos un propósito claro o un rumbo claro. Este año 2017, ¿qué pasó? Les pregunto, ¿es un año en el que ustedes están más cerca de su visión? ¿Es un año en el que ustedes se acercaron más a lo que siempre han deseado? ¿O simplemente nunca se han preguntado siquiera qué desean? ¿O no tienen algún sentido claro? No quiero sonar duro, ¿estoy sonando duro o no? Es simplemente que me gusta hacer preguntas reflexivas porque
Porque la pregunta no es si están trabajando, porque sé que estamos trabajando. La pregunta es si estamos avanzando, si estamos construyendo, si estamos consolidando. Porque ocupados estamos todos todo el día, pero si estamos avanzando a la visión, ¿es un año más cerca de su visión o es un año simplemente más de mucho trabajo? Más cerca. Bien, felicitaciones, mi socio. Un aplauso para el socio que está más cerca de su visión. Hasta este momento de su vida, ¿usted se encuentra totalmente satisfecho con lo que ha hecho? Gracias, es el mejor regalo que no le pueden hacer, ¿sí o no? Pero es prestada, no mentira, es prestada. ¿Se encuentra totalmente satisfecho con lo que usted ha hecho hasta el momento? Si llegase, Dios no quiera, ¿no?, a fallecer usted hoy, ¿está contento con la gente que impactó, con el trabajo que hizo, con el legado que dejó? ¿O pues sencillamente no nos hemos puesto a preguntar eso? Básicamente mi pregunta es muy sencilla. Si usted llegase a fallecer hoy o mañana, Dios no quiera, ¿qué diría esa lápida? ¿Qué diría? Entonces esas preguntas yo me las hacía porque yo estaba cansado de pegarle puños al aire, de estar tratando de abarcar mucho y avanzar poco. Yo quería construir algo sólido y todos los días un ladrillito hasta tener algo bien consolidado. Porque yo no quería encontrarme en el panorama que se encuentra mucha gente que llega a sus 50, 55, inclusive 60 años de edad, haber trabajado muy duro, pero haber conseguido muy poco. ¿Sí han visto ese escenario o no? Aquí ojalá Dios no esté pasando, pero sí le ocurre a mucha gente que después de tantos años de trabajo y tantos años de esfuerzo, no tienen nada construido, no han avanzado, no tienen un objetivo claro. Su lápida va a decir, por aquí estuvo fulano de tal, sale. No tenían una visión clara y ahí arrancó el problema. No hablo de cosas materiales, es un tema más profundo. Y este entrenamiento se llama una oportunidad para 7 generaciones. Lo que yo estoy construyendo hoy me tiene que durar mínimo 7 generaciones. Esa tiene que ser la mentalidad de cada uno de nosotros. Una oportunidad para 7 generaciones. Y yo quiero que todo esto arranque desde el principio de todo. No arrancamos con la creación del cielo y la tierra, arrancamos desde la esencia de Ganvexer. ¿Y cuál es la esencia de Ganvexer? El presidente de la compañía, el doctor Leao, proviene de una familia que practicaba la medicina china. Inclusive su hermano practicó la acupuntura. ¿La historia la conocíamos o no? No, vamos a ver, te la voy a contar. En la adolescencia de él, en el bachillerato de él, el hermano del doctor Leao fue el que le recomendó que estudiara en Ganoderma Lucio. Porque él tenía un conocimiento en el tema de las orquídeas y otros hongos, y él sabe mucho sobre el tema del tejido orgánico, entonces le propuso que lo estudiara, le recomendó que lo hiciera. En esa época, en el bachillerato, mientras el doctor Leao estudiaba, ya se vendía Ganoderma, ya había compañías que cultivaban Ganoderma y lo vendían de la siguiente manera. 65 cápsulas costaban $66. Entonces póngase a pensar cuántos años han pasado desde que el doctor Leao está en el bachillerato. ¿Sí? Y $66 hoy en día sigue siendo mucho dinero. ¿Y en esa época cómo sería? Vendían 65 cápsulas por $66. Y esas compañías llegaban allá y le recomendaban a la gente que se consumieran un frasco por día, que era lo ideal para el tema de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué tanto Ganoderma? Por la calidad tan baja que tenían de Ganoderma. Entonces el doctor Leao empezó a pensar, dijo, no me gusta que se está sanando un problema, se está quitando un problema en la sociedad asiática, está muy bien el tema de la salud, pero se está colocando otro problema más grave en la sociedad asiática, que es el tema financiero. Porque la gente en Asia pagaba ese dinero por esas cantidades de cápsulas. Allá el Ganoderma Lucio, usted sabe que es muy apetecido y muy querido, porque saben lo que es capaz de hacer. Entonces dijo, no quiero que este producto sea comercializado solamente con la gente pudiente. No quiero eso. Quiero que este producto le llegue a todas las personas. Desde esa época empezó él a construir la visión. Entonces, ahí lleva una parte pequeñita de la visión, que es que todas las personas de Asia, sin importar su estrato social, tengan Ganoderma Lucio. Y empezó a cultivarlo y en 8 años
Él ya logró tenerlo cultivado y lo empezó a vender por tiritas. Aquí venden en el colegio mango, mango por tiritas. ¿Has visto la bolsita de mango? Así igualito él lo vendía. Por tiritas, tiritas de Ganoderma. Entonces la gente se lo metía en la boca y lo chupaba y tata y se lo comía. Y así lo vendía él. ¿Y a cómo lo vendía él? Así, a $6 los 100 gramos. Haciendo la conversión, 100 gramos en cuanto a cantidad de una cápsula, estamos hablando de $6, 200 cápsulas. Ese era el precio al que él lo vendía. El doctor Leva tenía claro una cosa, y era que él no le iba, él no pretendía ganarle dinero a Ganoderma Lucida. Él en realidad vivía de la venta de las orquídeas y los otros productos que él vendía, pero el Ganoderma lo vendía a lo que le costaba a él hacerlo. Porque recuerda que él ya tenía una visión clara, y era que todo el mundo tuviera este producto sin importar su estrato social. Ya era un tema de responsabilidad social. Entonces continuó vendiéndolo hasta que un día un anciano que sufría un tema muy grave de los riñones, él se enteró que un señor por allá como a 7 horas de distancia necesitaba el Ganoderma. El doctor Leao decidió ir hasta la casa de ese anciano, llevarle el Ganoderma y decirle: mire, tómese esto por favor, porque le va a ayudar mucho a los riñones. El anciano en esa charla sintió como si él estuviera utilizando como conejillo de indias. O sea, usted está probando conmigo a ver cómo le va con eso. El anciano no le tenía mucha fe en Ganoderma, pero el doctor lo persuadió para que por favor se lo tomara. Mire, tómese lo que eso es bueno. ¿No les parece familiar? ¿No les pasa lo mismo a veces? Hombre, tómese lo que eso es bueno, hágame el favor. Él también le pasaba lo mismo. El anciano decidió empezar a comprarle el Ganoderma. Y bueno, no pasó nada, empezó a mejorarse muchísimo, pero meses después el doctor le va revisando los pedidos que le hacen en una compañía, se dio cuenta que ese anciano había dejado de pedir ya hacía varios meses. Entonces llamó al hijo del señor y le preguntó: ¿su papá por qué no ha vuelto a pedir? ¿Por qué le pasó algo? Dijo: no, lo que pasa es que un amigo de él le dijo que ese ganado no servía para nada, que no lo siguiera consumiendo. En lugar de eso está tomándose un arroz en agua de no sé qué. Y el doctor le dijo: mire, usted también es profesor, usted también es profesor de ciencias. Usted sabe que ese arroz con esa agua es salado, es lo peor que le puede hacer usted a los niños de su papá. Dígale, por favor, que consuma el Ganoderma. Mire que yo no solamente no se lo vendí ganando la utilidad, sino que perdí por el transporte y ir a llevárselo allá. ¿Sí vamos a entender? O sea, él también fue perdiendo plata por llevar allá el Ganoderma. El señor muy terco finalmente no lo consumió y a los meses falleció. Entonces el doctor Leal empezó a pensar: la gente no quiere consumir el Ganoderma de esta manera, tiene que haber otra forma. Y empezó a trabajar en su patente hasta que consiguió el extracto hidrosoluble de Ganoderma Lucida. Una noche trabajando en el laboratorio, tenía un tarro con el extracto y sin querer lo regó, sin querer lo derramó. Cuando lo derramó, inmediatamente la reacción de él fue echárselo a la boca, de una, para que no se perdiera ni una gotica. Y cuando tiene en la boca nota un sabor muy particular como a café. El doctor le daba esa amante del café. Dijo: ve, ¿y si se mezclara con café? Y empezó a trabajar durante 6 meses hasta que dio con la fórmula del 3-1. ¿Sí sabía por qué eso o no? Bueno, él dijo: listo, ya tenemos un extracto muy saludable en un vehículo muy veloz. ¿Cómo hago para que la gente lo conozca y la gente lo consuma? Un día un amigo, el doctor Leao, lo invitó a una charla de motivación. A él le encantan los temas de crecimiento personal, eso es como nosotros. Y él asistió a la charla de motivación. En esa charla de motivación él vio una cantidad de personas y decía: pero esto qué es tan extraño, todo el mundo muy enérgico, la charla está bueno, como interesante, pero esto qué es. Y le dijeron: doctor Leao, esto es un multinivel. ¿Y aquí qué promueven? Estos productos. Y él está mirando y dijo: pero ¿por qué no han hablado del producto en toda la charla? Se me hace extraño que solamente estén mostrando los cheques que se ganan estas personas y las casas y los carros y el producto. ¿Y qué producto es? Dijo: pero esos productos, con todo respeto, son productos basura. El producto que yo tengo sí es un producto bueno. Entonces dijo: si esto llega así a esa cantidad de personas con productos que no sirven, ¿cómo será con un producto que sí sirva? Entonces empezó a buscar un vehículo veloz en la industria del network marketing y dijo: de las utilidades de esta venta, de este producto, me voy a ir 50-50.
con los empresarios que decían promoverlo. De esa manera voy a ayudarle a la gente no solamente a tener salud, sino también a tener prosperidad. Y ahí fue cuando la visión se completó. Llevar salud, bienestar y prosperidad a las familias del mundo. Desde nuestra esencia, desde la esencia de la compañía, ya usted logra ver una visión muy grande que respeto mucho. Visión que ha ayudado a Gandelcel a ser lo que es hoy en día. Y con todo respeto, no existe ninguna otra red de mercadeo que se compare con nosotros. Desde la visión. Desde la visión. Lo digo con mucho respeto. Yo conozco otras compañías y hago un comparativo. Mientras el doctor Leao lo que busca es impactar las personas, las otras compañías buscan hacer lo que tengan que hacer. Meta gente a como dé lugar. Mientras el doctor Leao busca que estas inversiones, que este dinero de Gandelcel se haga para inversión y para generar empleo, que fue lo que nos dijo en la convención, ¿se recuerda? Dijo, no se queden con eso solamente, saquen de aquí, inviertan y generen empleo. Lo que buscan en otras redes de mercado, inclusive de otros países o de América, es tener lujos innecesarios. Tener personas con 4, 5, 7 carros. Pues yo no estoy en contra de eso, pero le pregunto, ¿viste cuántas colas tiene? Yo tengo una nomás. ¿Se va a montar los 7 carros al mismo tiempo? Me parece innecesario, ¿no? Pero bueno, respeto mucho eso. Mientras el doctor Leao insiste en que este proyecto es un tema del ser, otras redes insisten en que es un tema del tener. Es un tema del tener allá afuera. Aquí en Puerto Rico es un tema del ser. Mientras que en Gandelcel lo que nosotros mostramos es una visión, en otras compañías lo que muestran es un cheque. Yo soy enemigo de mostrar cheques. Enemigo, jamás lo he mostrado, francamente, jamás lo he mostrado. Tampoco he permitido que me muestren un cheque. Si usted un diamante royal se le acerca a mostrar un cheque, tenga mucho cuidado. Porque son cifras que no se pueden borrar de la mente. ¿Sí? Y usted no le va a servir cualquier cosita que se gane en Gandelcel. Pero el aprendiz élite ya no le va a servir. El oro ya no le va a servir. Esa cifra de dinero de un diamante royal, nosotros no estamos preparados para verla. Y usted va a empezar a dañar un poquitico ese proceso tan bonito del ser. Entonces, vámonos con el aprendiz élite. ¿Listo? Un milloncito de pesos extra en la casa. Vámonos así poco a poco, mientras vamos creciendo un poquitico más y vamos aceptando más mejores valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, desde la esencia de la compañía, nos damos cuenta que es totalmente diferente a cómo operan otras empresas. El doctor Leao lo decía, el tema de la liebre y la tortuga, ¿de acuerdo? Yo veo aquí un comparativo, yo veo aquí unas liebres y unas tortugas a este lado. Vámonos, lento pero seguro. Ojo, lento no en el tema del accionar. Eso sí, accione rápido. Si tiene afán, invierta el afán al crecimiento personal. Si tiene afán, afánese por aprender más y por saber más y accionar. Pero jamás se vaya a afanar por el resultado. Porque el que se afana por el resultado es la liebre. Y las personas piensan que es un tema del tener. Yo quiero ser diamante. No. Es un tema del ser. A mí no me define este pin. Yo soy el que le doy nombre a este pin. Es todo lo contrario. Entonces quiero que sean procesos muy bonitos, de rápido, pero crecimiento personal por encima de los resultados, ¿vale? Esos resultados van a llegar, no se preocupen. Visión es lo que necesitamos. Visión es la respuesta a muchas preguntas. La gente abandona por visión. Muchas cosas pasan por falta de visión y muchas cosas pasan por tener visión. Entonces, no hay nada más satisfactorio que llegar cansado todas las noches, mamado, rendido, pero sabiendo que estamos un paso más cerca a la visión. ¿Estamos de acuerdo? Así como tampoco no hay nada más deprimente que llegar cansado, rendido y saber que no se está llegando a ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Yo llegaba muy cansado del banco donde trabajaba, pero rendido. Y me molestaba y me deprimía que yo no avanzaba, porque yo no tenía una visión clara. Entonces, lo que hace al cansancio satisfactorio o deprimente es la visión. El día en el que ustedes tengan una visión personal
y aprendan cómo conseguirla, usted va a dejar de trabajar. Ya no va a trabajar más. Usted va a dejar de estudiar. Ya usted solito va a querer hacer, no se va a aburrir en ninguna academia, no se va a aburrir leyendo ningún libro, una presentación más a las 12 de la noche no lo va a cansar, antes le va a dar esfuerzo. Lo que hace el cansancio satisfactorio o deprimente es la visión. Yo quiero que aprovechemos este espacio para que vayan apuntando, no la vamos a construir hoy porque no alcanzamos a hacerlo, pero sí vayan apuntando los tips y las cosas que a usted le gusta para que la vaya construyendo. Entonces, les hago un ejemplo. Son cosas que a usted le gustan hacer, son cosas muy particulares, muy personales. O sea, no mire al lado. Vaya escribiendo cositas que a usted le gusten en ese papel y luego la vamos construyendo poco a poco, ¿vale? Entonces, las personas que están aquí, estamos aquí porque tenemos visión, o por lo menos queremos construirla. Las personas que no están aquí es porque, no tienen visión. No tienen visión. No hablo de la visión de la compañía. Esa es la visión del doctor Leao. Y él tuvo que pasar muchos años para encontrarla. ¿Se dieron cuenta de la historia que les conté? Hablo de su visión. Luego hacemos la de su equipo. Primero hagamos la personal. Porque yo no quiero, o sea, yo no quiero que allá afuera en Pereira hayan personas con otro año menos y apartados de una visión personal. Yo quiero que aprendamos a construir una visión para cada uno de nosotros. Entonces, visión no es tener una camioneta, no es tener un apartamento. Visión no es casarse, visión no es hacerse profesional. Su lápida no puede decir, aquí murió fulano de tal, tuvo una camioneta y dos apartamentos. Eso no puede decir. Acá murió fulano de tal, abogado. No tiene nada que ver. Acá murió fulano de tal, se logró casar. Eso no es tener visión. Esas son cosas, etapas de la vida que queremos conseguir y que tenemos que alcanzar, claro, pero nuestra visión va mucho más allá. Entonces, vamos a mirar unos tips para construirla. Lo primero que tengan claro, que quiero que tengan claro, es que su visión es única. Ustedes y yo fuimos creados únicos e individualmente. Únicos e individualmente. No hay ninguno repetido, por muy gemelo que sea. No lo hay. Así como fuimos creados únicos individualmente, tenemos desafíos únicos e individuales y propósitos únicos e individuales. O sea, no compre la visión de otra persona porque no es la suya. Si le puede gustar una partidita, cómprela, pero no la puede comprar toda. Entonces, cuando le pregunten cuál es su visión, usted no va a decir llevar salud, bienestar y prosperidad porque esa era de Mr. Leao. No saco piezas. Búsquese la suya. Una personal. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan en cuenta que esta visión lo que va a hacer en nosotros es ayudarnos a movernos, a movilizarnos. Que cuando usted la lea o cuando usted la recuerde, lo impulse a la acción. Por eso es tan importante tenerla. Lo impulse a la acción. Que cuando usted diga, uy, pero es que es sábado, está lloviendo, ya me acordé de mi visión, y usted llegue. Si no, no tiene visión. Y si no tiene visión, ya sabe lo que va a pasar con su vida. No va a alcanzar nada. No los quiero asustar ni nada de eso, ¿no? Lo que les digo es un tema muy importante para todo ser humano. Tener la visión clara. No vaya a caer en una trampa que cae mucha gente. Y es tratar de impresionar a las personas con su visión. No. No trate de complacer a las personas porque ahí usted comete el error más grave. Que es tratar de complacer a todo el mundo. Cuando usted trata de complacer a todo el mundo, se olvida de una persona. ¿De quién? De usted. Entonces, su visión, ¿dónde está? Y su felicidad, ¿dónde queda? Les hago un ejemplo. A mí personalmente me encantan los juegos de video. Ustedes conocen a mi patrocinador. Y a Julio le encantan los juegos de video. Y yo sabía que mi visión tenía que ver algo con juegos de video. ¿O no? Yo decía, bueno, pero si es algo que me gusta. Entonces, vayan copiando ahí cosas que les gustan. Me gusta esto, me gusta esto. A usted no le gusta eso por casualidad. A usted le gusta eso porque de alguna manera por ahí usted se va a abrir camino. ¿Sí? Entonces yo decía, pero mi visión no creo que sea jugar videojuegos, ala. No creo, sería muy rico, pero no. Entonces alguien me dijo, ¿y si su visión o su propósito de vida es diseñar videojuegos? Yo le dije, no, yo soy malísimo para el Excel y para el Word y para todo eso, menos para programación. No. Entonces yo decía, ¿cómo ato ese gusto tan singular de jugar videojuegos con una visión personal? Hasta que descubrí qué era lo que me movía.
no son los videojuegos, es el tiempo para poder jugar videojuegos. Entonces empecé a darme cuenta que lo que yo disfrutaba era el tiempo para poder jugar. Y mi visión personal va amarrada a eso. Entonces ahí le voy dando ese tip para que se dé cuenta que no tiene que hacer nada ni que era muy bonito, ni tiene que hacer llorar a la gente, es algo muy personal. Si a usted le gustan los helados, tranquilo, pues ahí se puede meter. ¿Sí? No vaya a cometer también el error de envidiar otras visiones o de empezar a compararse con otras visiones y decir, no, es que mire, fulano alcanzó esto porque la arrancó primero, no, es que él le llegó fulano a tal, él va a crecer más rápido. No, mire, cuando usted se compara con alguien o se enfoca en lo que no tiene, es como si usted se quitara toda la energía. Como su cuerpo está lleno de energía y usted la bota la energía como un globo suelta al aire, cuando usted anda enfocándose en las cosas que no tiene, enfóquese en lo que tiene, enfóquese en lo que sí es bueno, porque su propósito y su visión va amarrada con las cosas que usted es bueno. Y usted es bueno para algo, es bueno para algo, todo el mundo es bueno para algo. Por ese lado tenemos que ir yendo nosotros. Lo segundo que quiero que sepan es que es pobre aquel persona que no tiene visión. La pobreza no está amarrada con el tema económico. Yo hablo de una pobreza mental, de una pobreza espiritual, de una pobreza de corazón. Es pobre una persona que no tiene visión porque tanto las compañías como uno mismo se vende muy barato. A una persona que le pagan 10 mil pesos la hora es una persona que no tiene visión. El banco me pagaba a mí un básico de 915 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo no tenía visión. Como yo no tenía visión y el banco lo sabía, me pagaban a huevo. Entonces, si usted es una persona que le están pagando muy poquito, es porque usted no tiene visión. Donde la tuviera, estarían pagándole mucho más. Entonces, es muy importante el tema de construir una visión personal. Gano Excel es la compañía que se encargó de pagar a mí lo que valgo por mi visión. Y usted también va a hacer lo mismo. Tercero, ¿será duro o no? Si usted tiene una visión personal, ya se puede considerar rico. Téngalo por seguro, todas las compañías se lo van a pelear. Todas las personas, las parejas, a los niños, las niñas, a las niñas, los niños se lo van a pelear. No hay nada más atractivo que una persona con una visión clara, ¿cierto? Tercero, su visión tiene que contribuir a otras personas. Tiene que contribuir. Muchas compañías se acaban porque la visión de la compañía no da un valor agregado, no contribuye. Su visión tiene que ir con ir intrínseco la contribución y la ayuda a otras personas. Siguiente, su visión tiene que obligarlo a crecer personalmente. Obligarlo a crecer personalmente. Tiene que obligarlo a que se entrene, a que accione, a que lea. Si tiene una visión en la cual usted no tiene que crecer personalmente, esa visión no sirve. Búsquese otra. Cada persona es responsable de alimentar o de perseguir su visión. Cada uno de ustedes es responsable de eso. Porque a mí no me gusta, y yo hago todo lo posible, porque cuando yo presente esta oportunidad de negocio, yo no quiero sonar como que lo estoy convenciendo. Y a mí la gente me dice, es que yo no sirvo para convencer. Yo le digo, mire, yo menos todavía. O sea, mire, yo no quiero tratar de convencerlo en lo más mínimo, en lo más mínimo. Lo que yo estoy buscando es, si usted tiene lo que mi equipo necesita, si usted tiene algo por aportar, porque usted llega a mi equipo es a aportar a esta visión. O sea, yo no trato de convencerlo, es más, trato de rajarlo, que no lo haga. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrarle un vehículo por el cual usted va a conseguir lo que quiere. Usted tiene que querer hacerlo. Si no, no pasa nada, dejemos así. La propuesta queda en la mesa. Yo no trato de convencer a nadie, y ustedes tampoco tratan de convencer a nadie, ni tampoco haga que su patrocinador lo convenza de nada. Si usted está aquí, ¿por qué es? Porque quiere. Y el que no está aquí, ¿por qué es? Porque no quiere. Punto. Yo estoy aquí y soy diamante, ¿por qué? Porque quise. Y los que no es porque no quieren. Entonces, no trate de que alguien más lo mueva a conseguir su visión porque es su responsabilidad. ¿Vale? Una visión clara mejora la comunicación. La razón por la que las parejas se divorcian, las sociedades fracasan
y la gente abandona Carretsel es porque no tienen visión. Una pareja que no tiene una visión en conjunto, un objetivo claro de los dos, es una pareja que no se comunica, no tiene comunicación. Dígame una cosa, cuando usted tiene una visión clara, usted empieza a hablar de esto todo el tiempo, a hablar de su visión, de lo que va a conseguir, de cómo conseguirlo. Uno habla mucho sobre esto, pero cuando usted no tiene una visión en común con su pareja, usted no tiene tema para hablar, ¿o no? Usted no tiene de qué hablar. Cuando una sociedad de trabajo se disuelve es porque no tienen una visión clara, porque de pronto la empresa se creó solamente para conseguir dinero, no más. Le falta la parte de contribución, valor agregado. Esa empresa va para el fracaso. 90% de los matrimonios se acaban porque no tienen una visión en común. No tienen metas ni propósitos juntos. 90% de las sociedades se acaban porque no tienen un valor agregado. 90% de la gente en Ganancia la abandona porque nadie se les une al proyecto. ¿Y por qué no se une nadie al proyecto de ellos? Porque no tienen que visión. ¿Sí me hago entender por qué es tan importante? Cuando usted tiene una visión clara y usted la comunica, usted se da cuenta que se le hace más fácil comunicarse. Las palabras empiezan a fluir, empieza la gente a asociarse con mucha mayor facilidad, porque tiene clara la visión. ¿Estamos de acuerdo? La visión debe escribirse y debe leerse a diario. Si uno la escribe, lo siento mucho, jamás se va a conseguir. Mire, yo tenía un amigo en el banco, que todos los días que terminábamos la jornada laboral les decía, a eso de las 6 de la tarde, y era un muchacho como 25, yo tenía como 24, y él decía, otro día más para la pensión, otro día más para la pensión, se lo juro, así decía, todos los días, yo creo que todavía sigue diciendo, otro día más para la pensión, y yo era cajero, y con el 24 yo decía, por Dios, a mí me deprime cada vez que él dice eso, yo no puedo creer que este sea mi vida, o sea, yo no puedo creer que otro día más para la pensión. O sea, yo no puedo creer que esté trabajando todo lo que pase en la jornada laboral hoy como estoy para haberle sumado un día más a mi pensión. Yo me torturaba mucho con eso. Entonces, para que usted no pase por eso, construya una visión clara. ¿Listo? La visión es lo más importante. La visión es lo más importante. La visión es más importante que el líder. La visión es más importante que la persona. Yo quiero que ustedes tienen líderes muy buenos aquí están adelante, ustedes tienen personas a quien seguir, se han ganado su aprecio, se han ganado su amor y su cariño, pero por encima de ellos está la visión que ellos defienden. La visión que cada uno defiende es más importante que la persona. Nunca, oye, yo le hago una pregunta, ¿quién de ustedes quiere un tiquete directivo al fracaso? ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere. Si usted se está fijando en la humanidad de una persona o de un líder en Ganancel y no en su visión, usted va directo al fracaso. Se lo prometo. Directo al fracaso. Se lo dice una persona que durante su proceso tuvo que ver muchas cosas. Cuando usted se acerca mucho a la persona, usted empieza a ver las imperfecciones, los lunares. Entonces dice uno, pero es que el oro está reportado en data crédito. Ese negocio es malo. Se acercó a qué, a la humanidad, más no a la visión de ese oro. Es que ese platino se está divorciando. O sea que Ganancel no une familias. Él es un ser humano con relaciones comunes y corrientes. Que él defiende una visión diferente es un tema aparte. No, pero es que el diamante se encontró en la calle con un man y yo vi que lo insultó. Ese negocio es malo. No tiene nada que ver, se está perdiendo una gran oportunidad por fijarse en la parte humana del líder, más no en su visión. Es que el diamante royal se levantó y un taxista cogió y le pitó y se la atravesó y lo insultó. El diamante royal insultó a un taxista, ese negocio es malísimo. No, señor, los diamantes royales quiero que sepan que tienen días buenos y tienen días malos. Así pasa. Por ejemplo, yo soy muy gráfico. Cuando usted se acerca al diamante, usted la ve así, usted me ve así. Pero si usted me llega a mi apartamento a las 8 de la mañana, me va a encontrar en boxer, despeinado y con pichas en la cara. Y usted me va a ver así. Y usted va a decir, no, el diamante está llevado. No, hombre, yo soy un ser humano. Yo me acabo de levantar. ¿Sí me va a entender? Cuando usted nos ven en el magazine, nos ven así. El diamante en el magazine. Se ve lindísimo. Usted se le acerca y dice, ve, yo pensé que tenía el diente completo. El diente lo tiene escortillado. Thank you.
personas como usted y como yo que defienden visiones grandes, importantes, pero que si se nos acerca demasiado, nos va a ver la parte humana, nos va a ver las pecas, nos va a ver los barros, nos va a ver todo, vamos a ver feo, o sea, por Dios, somos personas. Pero la gente se desanima de una oportunidad tan genuina como esta, porque el líder tiene temas personales. No puede ser posible. Busque la visión del líder, no busque el líder. Por ejemplo, esta es la Kardashian. Muy linda la Kardashian. Ella tiene una visión y una imagen de belleza, de modelaje, pero cuando se levanta, pues se ve así. ¿Qué vamos a hacer? El que se acerque mucho a la Kardashian deja de verla como la vemos todos. Eso le pasa a más de un líder acá. Yo estaba en la casa de un rango oro que fue mi mentor en este negocio, que todavía lo es, y mientras hacíamos ciclo electo, la administradora del edificio llegaba y le tocaba la puerta duro y le decía, ¿qué hubo que no pagaba la administración? Y era meterse a la casa y el oro era, tranquila, yo le pago. Yo era rango oro también. Y decía, ve, admiro mucho a una persona que a pesar de esas dificultades, haga un ciclo electo con tanto carácter como lo hace él. Una visión muy clara. Yo empecé a pensar, yo prefiero seguir a un líder imperfecto con la visión correcta que a un líder perfecto con la visión incorrecta. Mil veces, una persona que tenga problemas, situaciones, pero la visión sea correcta y sea clara, a una persona que me aparente cosas que no tenga visión siquiera. ¿Sí? Es más importante transportar la visión que ser la visión. Es más importante que transportemos esta visión que arrancó hace no sé cuántos años al otro lado del mundo, a que nosotros seamos la visión como seres humanos. Por ejemplo, en este momento en Pereira hay personas que ya hay muchachos que salieron del colegio el año pasado y ahorita no saben qué ponerse a estudiar. Hay gente así. Ese muchacho no tiene ni idea que el día de mañana va a ir a la Academia de Liderazgo aquí en Pereira. Allá afuera hay personas que no creen en el ser. Hay gente que dice, esa vaina es una pirámide, eso es el café, eso es dañino, va a decir lo que sea. Hay personas escépticas que no tienen ni idea que en un par de años van a cerrar Superstados en Pereira. Allá afuera, mire, hay niños que van de segundo o tercero primaria. Niños de segundo primaria que tienen 8 años, que no tienen ni idea que algún día van a cerrar regionales por allá en México. ¿Algún parque aquí en Pereira, un parque conocido? Nombre un parque. ¿Cuál? Cumarí. Cumarí. ¿Sí? Cucumarí. El parque del café. Es el parque del café. En este momento hay una pareja de muchachos en el parque del café que están comiendo a veces. En ese momento. Están por consumarlo. En algunos años esa pareja se va a casar. Y en otros años más, póngale 10 años más, van a tener un hijo. Ese niño será el encargado de cerrar convenciones en Brasil y Argentina. ¿Sí? Es mucho más importante que nosotros transportemos esta visión a que nosotros seamos la visión. ¿Está claro? Sí. ¿Cuál viene siendo entonces nuestra misión? Muy sencillo. Es muy frustrante tener visiones claras y no tener un vehículo para conseguirlo. Es muy frustrante, muy doloroso que la gente sepa lo que quiere lograr con su vida, que es bastante difícil, y no tenga un vehículo claro para hacerlo. Entonces les hago un ejemplo. Yo que hago en Bucaramanga, me disculpan si me expreso muy fuerte, pero yo soy así. Si usted está en la sala de su casa con su familia, su esposa, papá, hijos, como sea acá, y en el piso ahí de la sala de casa está jugando su ser más querido, su hijo o su hija, o sus padres, o quien sea, su hermano, están ahí en la sala con usted, están jugando en el piso, y usted de casualidad está sentado y escucha una cascabel, una serpiente cascabel, cascabeleando, y usted empieza a buscar, y debajo de una silla usted la ve enroscada, y usted le ve a esa culebra toda la intención de atacar al ser querido que tiene usted sentado enfrente, se le ve toda la intención, y ya está a punto de atacar, se le ve la rabia y el veneno en la mirada, y ya está que ataca. Díganme usted qué hace. ¿Se sienta a hablar con ella? Le pregunta, ¿pero por qué me quieren hacer esto? Personalmente, yo le corto la cabeza a la culebra. Yo le corto la cabeza. Eso mismo hago yo en Bucaramanga con la gente que atenta contra mi visión y la de mis hijas. Yo le corto la cabeza. Yo tengo una mano.
está tentando contra mi negocio, le corto la cabeza. Porque lo más importante que tiene una persona es la visión de cada uno. Proteger esta oportunidad y que llegue intacta a las manos de las personas, a las manos de nuestros hijos, de nuestros nietos y de 7 generaciones. Esa es la visión que tenemos. Y yo quiero que ustedes se pregunten si la forma como usted presenta esta oportunidad destruye o muestra, duplica una buena visión. ¿Protege la visión o la destruye? Si usted muestra solamente un negocio, está destruyendo la visión. Si muestra un excelente producto y detrás de él un gran negocio, usted está protegiendo esa visión. Depende de cómo usted haga esto, va a perdurar o no en el tiempo. Es nuestra misión cumplir la visión respetando el proceso de cada persona. Cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Respételo y que sigan avanzando. Servir en los comités de por sí y la mesa local garantiza que esta oportunidad sea para siempre. Yo fui parte de todos los comités. Yo fui de logística también. Yo fui de protocolo. De todo fui y de todo me sacaron porque para ninguno les pía. Fui capitán de la mesa también. Fui de todo, pero voy a darse cuenta que uno no tiene que ser bueno para esas cosas. Pero yo lo hacía era porque yo quería garantizar. Y le doy un aplauso, por favor, a los comités de la mesa. Para poder tener usted una visión correcta y para poder defenderla, que su visión sea defenderla, debe tener un criterio correcto. ¿Qué es criterio? Saber qué está bien, saber qué está mal. Poder saber identificar lo que está bien y lo que está mal. A los nuevos les digo, adquieren el hábito de preguntar, siempre de preguntar qué está bien y qué está mal, para que construya un criterio correcto en esta compañía. Me he encontrado con los enemigos de nuestra visión. Enemigo número uno, la gente que presta dinero. Enemigo de esta visión. No lo preste porque va a perder el socio, va a perder la plata, va a perder el tiempo. Se lo digo porque lo hice. Enemigo número dos, el robo de prospectos. Dañino, perjudicial, se nos puede estar yendo una oportunidad única en la vida por robar prospectos. Han pasado 4 años desde que yo soy en Garnicel y jamás ha habido una sola queja de robo de prospectos y no la va a haber tampoco. Gente es lo que hay. Yo no he encontrado ningún diamante que sea diamante y haya sido un prospecto robado de alguien. Nunca lo he encontrado. Generalmente cuando alguien se roba un prospecto, se raja que se lo roba y se raja el prospecto. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Entonces son enemigos de nuestra visión. No se influya que la gente renuncie al trabajo. Esto es un plan B y será un plan B hasta que algo ocurra. Pero se sigue trabajando en el trabajo tradicional. No se pide el producto para venderlo como garantía. No tome la parte de mi producto y yo lo vendo. No, si lo quiere vender, que lo venda él solito. Pero usted no se meta en eso. No se muestran cheques, enemigos de la visión. No se obliga a nadie a comprar cosas. Se calificó platino, tiene que comprar su carro. Se calificó diamante, tiene que comprar su BMW. No, señor. ¿Me lo va a pagar usted o qué? No, señor. No, señor. No muestre eso. Yo quiero que el diamante se asocie con una persona que ayuda a la gente, que tiene crecimiento personal, que apoya, que hace que la gente sea su mejor versión. No con un carro ni con un BMW. No. Eso lo hacen las otras compañías, no esta. No se hacen rifas, ni juegos, ni espectáculos dentro de Garnicel. No se ruega a nadie y no se obliga a nadie a tener éxito. No se ruega ni se obliga a nadie a tener visión personal. Cada uno la va a tener. Dentro del liderazgo ni se mide ni se pregunta. ¿Qué día me llamaron con una red de mercadeo? Y fueron de frente, me dijeron, una red de mercadeo está que le queremos presentar. Yo decía, muchas gracias. No, siéntese a escucharla. Y yo le dije, dentro del liderazgo ni se mira ni se pregunta. Muchas gracias. Y colgué. Si yo voy a ese one to one, yo ya no tengo ahí un criterio correcto. Amarrado al criterio, me he encontrado también que en la oficina las conductas no están garantizando que se cumpla una visión. En la oficina la gente está, hablo de otra oficina, no aquí, Bucaramanga, por ejemplo, gritan para presentar, dejan cascos en el piso, desorden en general. La prioridad tiene que ser presentar una oportunidad de manera profesional. Rápidamente avanzo. Con carácter usted tiene que defender ese criterio. ¿Qué es el carácter? Mantener sus valores en momentos difíciles. La gente dice, yo robo porque me toca. No, señor. Usted no tiene carácter. Usted no tiene carácter ahí. Es como una autopista. Haga de cuenta, aquí esta línea, acá, este pasillo de acá. Carácter es saber lo que está correcto, ir por este camino y no dejar ni que se me meta ni yo meterme. Eso es el carácter, ¿sí? En momentos de crisis es donde usted ve si una persona tiene o no tiene carácter.
Cuatro puntos importantes del carácter. El carácter es cuestión de acción, no de intención. Yo no puedo decir, no roben prospectos y estarlo haciendo. El carácter es una decisión. Usted tiene que tomar la decisión hoy de ser un líder con carácter, porque el liderazgo es un tema, un tema de ser terreno firme para la gente. Por ejemplo, si usted va a comprar una casa en una montaña aquí en Pereira, ¿sí? Y hay dos lotes, uno al lado del otro, y usted va a construir ahí su casa, hubo un lote de esos dos que hace 40 años se derrumbó. Hace 40 años se derrumbó. Nunca más ha vuelto a pasar nada. El otro lote jamás le ha pasado nada. ¿Cuál de los dos compra? ¿El que se derrumbó una vez o el que nunca se ha derrumbado? Así ha sido hace 40 años. Dese cuenta, el liderazgo es un terreno firme. Si usted lo ve, una sola grieta, un solo derrumbe, se acabó el liderazgo. Y el reconstruirlo es bien complejo. ¿Listo? Entonces pilas con esas faltas. El carácter es la clave para el crecimiento personal como líder, y las personas van a crecer hasta el límite de su carácter. Las grietas del carácter que todos tenemos las podemos sanar primero identificando cuáles son, siendo honestos. Mire, me robé el prospecto, me hice esto, sí, está mal hecho, reconózcalo. Segundo, afronte las consecuencias, afronte lo que le va a pasar. Y tercero, reconstruya eso. Va a tomar tiempo, no es de un día para otro, pero es la mejor manera, porque usted no puede llegar muy lejos con unas grietas grandes en su carácter. Me quiero despedir con una pequeña historia. Ya terminé. Es que yo me extiendo mucho, me quedo en la palabra. Una pequeña historia. Se llama La cabaña del tío Tom. ¿La han escuchado? ¿Alguno la han escuchado? Resulta que les voy a contar sobre esta historia. Es muy bonita y muy breve. Pues bonita no, más o menos. Resulta que el tío Tom era un esclavo que nació y nació en Missouri, en la época de la esclavitud. Y el tío Tom lo compró una familia que lo quería mucho, lo apreciaba mucho. Aunque era esclavo, le pagaban nada, pero la familia lo sentía como un miembro más de la familia. Y lo enseñaban, le educaban, le enseñaban a leer, lo trataban como un miembro más, pero seguía siendo el esclavo de ellos. Era un esclavo como consentido para la familia del tío Tom. El dueño del tío Tom, el patrón de él, adquirió una deuda una vez con un esclavista cruel, vulgar, duro. Era un comerciante de esclavos, una persona desalmada. Y el esclavista le pidió a cambio de la deuda que le entregara al tío Tom. El patrón resignado decía que no lo iba a hacer, que era parte de la familia, pero el tío Tom, cuando escuchó esto, él dijo, por su lealtad, no pasa nada, yo me voy con él, contate que usted pague esa deuda. Entonces el tío Tom tomó la decisión de decirle, no pasa nada, yo lo hago, no hay ningún problema. Y se fue con el esclavista, lo metió en un barco, varios días viajaron con varios esclavos y llegó hasta las plantaciones del esclavista tirano, digámoslo así. Ese es que este tirano tenía fama de matar negros y matar esclavos a punta de látigo. Solamente con látigo lo mataba, desangrándolos. Y él tenía ese hábito de todos los días azotar mínimo dos veces al día a sus esclavos. Y no lo hacía ni siquiera él. Colocaba a otros dos esclavos que entre dos le dieran. Les abrían la espalda, los hacía desangrar, le daría una grieta impresionante acá. Y el tío Tom fue azotado durante todos los días. Un día el tío Tom dijo, yo quiero ser libre en mi interior. Y empezó a pensar que algún día él iba a ser libre. Él dijo, así tenga 90 años, así tenga 100 años, llegará el día en el que yo sea libre, llegará el día. Y él empezó a pensar, mientras lo azotaban, que él caminaba hacia su libertad. Y él se imaginaba eso, y mientras lo azotaban, él estaba pensando en su visión, en su libertad. El tirano un día lo llamó y le dijo, me extraña que no lo veo conmovido, me extraña que no lo veo que le duela la pegaza, me extraña que no lo veo que se quiebre. Y lo que más me molesta es ese maldito brillo en sus ojos. Me molesta que brille aunque lo esté azotando como la sol. Y el tío Tom le respondió, tú podrás tener mi cuerpo, podrás ponerme a trabajar 24 horas y hacer conmigo lo que quieras, pero nunca tendrás mi mente y mi corazón. Yo soy libre en mi interior, soy un caballo indomable en el fondo. Nunca jamás podrás quebrar mi espíritu.
El esclavista que ya no se dio cuenta que eran en vano los azotes, que no tenía sentido porque no lo iba a lograr quebrar y lo dejó en libertad. Entonces hoy les digo, construyan su visión, busque un sueño, busque algo que sea mucho más grande que usted, algo que se demore años en alcanzar. Piense en algo profundo, en algo que lo mueva y ponga cada átomo de su ser en conseguir esa visión en esta vida. Ate esa visión a Ganesel. Ate su visión a Ganesel y que sea la única oportunidad que le va a ayudar a conseguirlos. ¿Para qué? Para que esos azotes que recibimos en el trabajo, esos azotes que recibimos en la escasez, en las deudas, en los problemas familiares, emocionales, en las dificultades de todos los días, seamos capaces de mirarlas con un brillo en los ojos, caminando hacia la libertad. Familia, muchas gracias por todo.